¿Cómo vamos, amigos? ¿Cómo vamos? ¡Feliz carnaval! Probamos pues esto, los gameplays. Sé que he dicho que no iba a jugar gameplays, pero... pero aquí estamos. Vamos a ver qué onda con este juego. Primero, quiero ver si se ve la pantalla bien. A ver. Se ve, ¿no? Déjeme actualizar la transmisión para ver qué onda. Es una ciudad que no debería existir, un paraíso fiscal dominado por corporaciones e imperios criminales. En este lugar a todos se les ha infectado con nanomáquinas para mantenerlos bajo control, por sobre ellos están los... A ver, a ver, a ver, a ver. Clic para empezar. Creo que estamos. Sí, ya estamos. Buenísimo. Los ajustes, la música está súper fuerte, los autos. Ahí. Pantalla completa. Balada de un fantasma gay. La pantalla completa. Sí, vemos la pantalla completa. La música. Por ahí nos cagan con el copyright. Y eso es todo. Vamos a una nueva. Este juego se disfruta mejor poniéndose cómodo. Ve por algo de ver algunos bocadillos y a gozar. Salud. Así que siéntate y relájate. Que lo pases bien. Haz clic y a disfrutar. Está súper fluido. Mi compu no está peleando tanto. Bueno, esta es una visual novel sobre una bartender en un mundo futurístico. Es que vamos a ver. Ana. Oye, por aquí. Bu. ¿Qué tal mi entrada? ¿Qué entrada? Vamos, va por tu mejor cara. Estamos empezando, así que dale una buena primera impresión al jugador. Oh, no. Sé que tuviste que tener un montón de corgis con un smoking y que el bar se cerrará pronto. Y que la broma que te hice se me fue de las manos. Es como un RPG al final. ¿Eso se puede hacer más rápido? Creo que no. Pero recuerda, la vida de un... Los efectos están muy fuertes. Ahí está bien. Pero recuerda, la vida es un 90%. Es un 90% como la enfrentas. Céntrate y ve un lado bueno de las cosas. Y ve el lado bueno de las cosas. Aunque no sé qué haya de bueno, pero sé que terminarás por verlo. Como sea, asegúrate de revisar el paquete que te dieron. Hasta otra. Doblaje gallego, al parecer. Jill. Oh, bostezo, fue un sueño. Seguramente mi personaje es Jill. Y cae al piso. Capítulo 1, First. Qué original. Ya, se ha trabado. Su suscripción a Shining Finger se renueva automáticamente el 17 de cada mes. Debes tener al menos $800 para entonces. O sea, es como Netflix más o menos. Recuerda guardar tus datos con la app Live Backup. Haz para guardar la partida. Creo. Es un celular. Es como una aplicación. Ahora puedes navegar en The Augmented Eye. Otra aplicación, supongo. ¿A qué la puta? Nadira, bienvenida. ¿Qué es AI? Augmented AI. La inmigración masiva sigue. Wonderlands, la nueva amenaza. Cyborg. Cyborg en tacos. El próximo año de Super Silver Turner, ¿no? Por la... Ah, es como un periódico. Sí, está leyendo el periódico. El popular show Cyborg en tacos regresará en The Dome este marzo. Bla, 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 bla. Lo mismo que hago todos los días de leer estas noticias de mierda. Cyborg Taco es un show de escenario masivo que trata sobre Cyborg, bla 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 bla. Director Quito Jair. Tal vez es importante. Contra el terrorismo, muchas gracias a los tacones. El director Quito Jair explica que lo atractivo sobre durante la noche. Hay algo que no puedes amar del show. Es un cyborg vistiendo tacos.
cortando cosas, literalmente algo que nunca has visto, porque revisan entrevista completa en las próximas semanas, en exclusiva aquí en su diario de la mañana. Ya es un easter egg o algo así. ¿Qué más hay? La música. ¿La música del juego? Wow. Ok. Live backup, eso es para guardar. Ah, yo. Y no se puede más. Fore. Su acto no es algo natural. Jill no. Jill soy yo, supongo. No creo que le importen las reglas de naturaleza. Salir, fondos. Soy pobre. Necesito $800 para pagar Netflix. Supongo que eso es lo que esta mierda es como Netflix, ¿no? Así que vamos al trabajo. Martes. Ha dicho cada 17 lo del Netflix ese. Bienvenido. ¿Qué tal, Jill? Sí, yo soy Jill. Oh, hola, John. Vamos, Jill, admite que tienes cara de John. ¿Y por qué no dejas de que te llamen Jules? No estoy entendiendo, solo era una broma. Está bien, te ves un poco distraída. ¿Y la jefa? ¿Quién sabe? Salió de compras y... Espera, yo pregunté primero. ¿Dijiste algo? Ah, manipuladora está Jill. Sí que parece estar distraída, muy, muy distraída. No pasa nada, solo llevo pensando en cosas. ¿Qué cosas? ¿Que soy una bartender? Bueno, lo estresante de pagar la renta cada fin de mes y que soy una bartender. Ah. Y también que al parecer ayer estuve una hora hablando conmigo mismo. Wow, todos, ¿no? Especialmente en estas épocas. ¿Qué era la puta esto? Sin mencionar que anteayer me enteré de que el bar podría cerrar. Puta madre. Saludos. Un segundito, vamos a ver cómo va la transmisión. Y estamos en orden. ¿Cuándo juegas Fortnite? Dice Dieguito. No, no me gusta el Fortnite, hermano. Puta, odio con todo mi ser el Fortnite. No lo hago los shooters en general, pero Fortnite en especial no, no lo aguanto. Si voy a jugar algo tradicional, voy a jugar Minecraft o algo así. Pero cuando aguanta mi compu. Esta es una visual novel, es súper liviana y así que no me consume nada y voy a aprovechar. Sin mencionar que te ayer me enteré que el bar podría cerrar. O sea que no solo mi vida colapsa, también me estoy volviendo loca. Además, soy pobre. La castración de... ¿Quién es pobre? Su gato, perro. Dejó sin dinero y me desalojarán si no vuelvo a tener para la renta. Y mi apartamento está lleno de latas vacías de cerveza y... Un segundito. ¿Te abro, Pico? Ven. Jill. Perdón, ¿en qué estábamos? Lo mismo digo yo. ¿Podrás trabajar hoy? Obvio, por supuesto que puedo. Quizás deba rebasar lo básico, o sea, un tutorial. Si me haces un piano, man. ¿Qué clase de trago es piano, man? Correctamente, no te molesto más, pero ve con calma, ¿de acuerdo? O haz un sugar rush. Si no estás muy segura, ¿qué te va a hacer un piano, man, man? Puedes buscar la receta usando la barra de navegación. El libro de recetas se aparece a tu izquierda. Es posible ordenar tragos sabor como dulce o por clase como masculinos. Y de muchas otras formas. Hazte la cantidad de ingredientes. A las casillas de la derecha mezclando con... Ya. Presiona mezclar. Ya. Presiona el botón de servir o sobre el trago. Ya. O si la preparas mal, presiona tirar. Para empezar de nuevo. Puedes usar tirar y cuando quieras. Incluso mientras mueves el agitador. Que no se te desgasta. En serio. Vamos a ver. Jill, a diferencia de ti, pasé formalmente por el curso de la puta. Entonces no te será difícil. Suspiro. Ya vamos a hacerle su puto piano man de mierda. Ya. Ah, aquí. Por nombre. Era piano man.
2 de Adelheid. 1, 2, 1, 2, 3, 5 Power Delta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Flanergite. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 Carmotrina. Y mezclar. ¿Cómo se mezcla? Mezcla, 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 mezcla. Y para. ¿Qué? Falló, como que falló. A ver. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en las rocas. Y 3, 1, 2, 3. Ya, mezclar. Para eso. Toma tu puto piano, men. Sí, mucho me retracto lo que dije antes. Vamos a ver qué sigue. Ah, cierto, antes que lo olvide. Puedes agrandar cualquier trago duplicando la cantidad de ingredientes. Ok, y. ¿Para qué decir? Si eso tiene más de 10 ingredientes y es un trago grande. Ya, puta, o me noto. Oh, y si la resta te dice camotín opcional. Vamos a ver si acabo la transmisión un segundito. Perfecto. Buenísimo. Camotina opcional significa que puedes no usar y llenarla hasta el borde. Obviamente, si dice opcional, men. Añadir carmotrina no cuenta a la hora de hacer un trago grande. La carmotrina es un factor alcohólico en el trago. Como el sabor, supongo. Que no. Puta, que no cambia el sabor, pero tiene ese efecto al ponerle más. Si agregas demasiado, el cliente se embriagará más rápido, así que tenlo presente. Ya terminó la expresión, profesor. Sarcástica, hija de puta. Sí, eso fue lo último. ¿Qué tal, chicos? ¿Quién es Dana? ¿La de atrás o la de adelante? Ok. ¿Y quién es ella? O sea, las dos son mujeres. La encontré cuando iba de compras. ¿Y por qué la trajo al bar? Oye, sí, what the fuck. ¿Era dejar a Macedo mejor de nuestra sociedad o traerla hasta acá a su cuerpo inconsciente? Puta, no sé, men. A un bar. Hará un escándalo cuando despierte y lo sabes. Ese ya no es mi problema, estaré en mi oficina. What the fuck, ¿es su jefe? Bueno, con razón está cerrando ese bar. No puedes dejarnos esa responsabilidad, hay que trabajar, maldición. Ustedes son dos, vamos, confíen en ustedes mismos. Suspiro. Habrá no que hablar. Sí, what the fuck con su jefa, man. Nada, imposible, se jactaría de. ¿Cómo que se jactaría de eso? Al menos nos lo echaría en cara si hubiese sido ella, what the fuck. Eso no es normal. Y no es su estilo atacar a una chica tan pequeña. Al menos sin provocación. What the fuck con esa mujer. Sí, supongo. Solo que dejarla tranquila. A ver, está tan dormida que parece en coma. Sí, bastante. Men, eso no está bien. Que empiece la noche. Sí, empezaré a servir los tragos mientras tú vas y limpias el baño. Puta, qué trabajo de mierda, pobre ti. Como dijiste, mientras disfrutas el fin de semana y el lunes haciendo, quién sabe que tuvimos unos clientes. Puta madre. Perros, muchos de ellos. No jodas. Tienen perros como clientes. Y hace cuánto que me conoces, ¿crees que soy un tipo de mujer que haría una broma como esa? What the fuck. Y por eso tu castigo de dejarme sola de lidiar con los perros era estar a cargo de los baños, puta. Solo eso muy bien, no veo problema alguno. ¿Dónde están los útiles de aseo? Aquí. Son de tu casa, ¿verdad? ¿Qué cómo es que adivinas? Vamos a ver, por lo menos nuestro personaje es sarcástico. Eso por lo menos para mí es súper bueno. Me siento más familiar y todo. Oh, bien.
Y con este a un lado probemos el nuevo equipo de música. Este me necesito llenar dos espacios antes de empezar a funcionar. A propósito, la música está un poco fuerte, cuidado que nos cague en él. ¿Cuál será la lógica en hacer eso? Tenemos que elegir canciones, ¿sí? Cualquiera, pues a mí da igual. No conozco ninguna. Sí, creo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, listo. Ahora mezclar los tragos al fin y cambiar vidas. Es mi filosofía de vida. Una cerveza. Una cerveza no se prepara. Seguro se ya sale. Una latita. Hay que preparar una cerveza. O sea, hay que fabricar la cerveza. Sí. Aloha. Por el hecho que soy un hombre grande, hay que darle doble. Dos adejáis. Uno, dos, tres, cuatro. Y dos de estos. Uno, dos. Aquí dos serían cuatro de estos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ocho de estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Va a aceptar los dos, pero sí, tal como se espera, como debiera ser. De hecho, buen trabajo. Ham, gracias, creo. Tengo ya 450. ¿Cuánto necesito para pagar ese Netflix? 800. Gracias, creo. ¿Quién está tirando cohetes? Monos, hijos de mierda. Odio los putos cohetes. Tienes suerte de que estuviera en una reunión cerca. Subo el perfil a este antro con mi presencia. Ven, con las dos chelas va a ser más que bien, y así que tranqui. Aunque siendo justo por mi trabajo, he ido a los peores sitios que este agujero infernal, como New Jersey 3. Oh. ¿Y en qué trabajas, señor? Estás hablando con Donovan D. Johnson, editor jefe, propietario de Lago Mente. Es el del direct, es el del periódico. Es periodista. Bueno, corazón está emputado, hermano. Corazón está tomando una tremenda chela. Nada se publica sin mi bendición. Oh, ya me cae mejor. Y el día comenzó como un tipo bastante interesante. Entonces, ¿usted es el responsable de la avalancha de artículos sobre Alice Rabbit? ¿Quién es Alice Rabbit? Vamos a ver cómo va la transmisión. Todo cool. Algo clásico. O StarCraft. Eso puede ser, man. ¿Cómo se llama? Age of Empires. Alguna de esas. De seguro. Pero ahorita voy a jugar rarezas. Huevas que nadie conoce. Para resaltar un poquito. Medallita también. Me parece interesante. Pero como te dije, no soy muy de shooters. Pero vamos a ir bien. Ahorita con las visual novels nomás. Oye, a la gente le encantan esos artículos, aman leer sobre la leyenda urbana, ¿verdad? A propósito sobre leyendas urbanas, vayan a checarse el podcast Leyendas del Tío. Búsquenlos en Facebook o YouTube. Pueden culparlos, la idea es de un hacker solitario que trabaja para cumplir sus objetivos y para nadie más. Ese tipo de mierda cursi que atrae. Por si acaso, este juego más que el juego como tal son las historias, así que disfruten tranquilos. Ese tipo de mierda cursi que atrae a los clics de todo tipo de gente. Te comprendo, ven, puta, yo me dedico a eso. Los clics traen dinero y el dinero trae cosas lindas. Cosas como autos, casas y cirugía plástica para la señora y los niños. La razón por la que estoy haciendo este stream en primer lugar. No me quejo de que escriba sobre el hacker. Solo que es sobre lo único que escribe todos los días. Algunas cosas ni siquiera son noticias. A veces son meras especulaciones o imitadores. No puedo leer una sola página del periódico sin encontrar al menos un artículo que no hable sobre Alice Rabbit. Es verdad, es como el Me Too, digamos. Bueno, antes que nada, no soy quien los escribe. Mis pasantes se encargan. Eso es verdad. Los pasantes son los que escriben las cosas más pesadas, ¿no? Los pobres bastardos piensan, me siento ofendido.
Que de ese modo terminarán como empleados a tiempo completo. Bueno, aquí donde estamos, ser empleado a tiempo completo en periodismo no es la gran cosa, y así que no te me rayes, Donovan. Solo aprovecho este tema mientras es popular. Y segundo, estás harta de los artículos del supuesto hacker. Pero no de las noticias de asesinatos y otros horrores que suceden día a día. Bueno, a mí me parece más entretenido que leer sobre un hacker, man. Hay millones de hackers. Bueno, siempre me salto esa sección. No quiero comenzar el día asustada y amargada. Bueno, desde que empezó el juego está súper amargada y así que. Y ya tengo estrés, bro. Y problemas suficientes para una vida. No necesito añadir a los adorables ciudadanos de Glitch City. Qué buen nombre a la lista. Eres más inteligente de lo que pareces, chica. Pero si hubiera más gente como tú, que quebraría precisamente por la falta de idiotas. Aunque podría hacerme el trabajo más fácil. Así como la gente se deshice, desiente, desensibiliza, seguro que algo así. La gente se aburre de cierto tipo de noticias después de verlas repetidamente. Eso es 100% verdad. 100% verdad. Cuando inicié este rubro, solo bastaba con la noticia de una anciana muerta para llenarte de clics, ¿verdad? Pero ahora necesitas una anciana cargando a un bebé leucémico siendo atropellados por un tractor. Sí, en realidad vivimos en una sociedad donde la realidad es más extraña que la ficción. La muerte no es suficiente, necesita una historia desgarradora como trasfondo. Es por eso que lo que me gustan esas leyendas urbanas son fáciles de escribir y puedes inventar la mierda que quieras. Ah, 100% verdad. El periodismo lo que más ven es el amarillismo y es por eso que es lo que más hay, ¿no? Yo disculpo a la gente 100% y. Bueno, muchas cosas que te desensibilizan. El morbo en general. Por algo nos gustan más las películas más morbosas, ¿no? Y los artículos de crítica, de cultura, son los más echados a un lado. Spaméalas mientras estén de moda y hasta la gente como tú que evite las historias de asesinatos las verá. Eso trae dinero. Y como dije, el dinero está bien. 100% cierto, Donovan. Ah, creo que tiene su punto. Y las columnas de opinión no son una buena fuente de tráfico a lo que iba. Oh, odio a esos mocosos. What the fuck. Lo único que hacen es escribir sobre cómo es que son mejores que el resto. Es mentira, man. Eso es mentira. El mundo necesita crítica, necesita opinión. Si no, se van a convertir en lo que tú te estás quejando justamente. Si no hay crítica, somos ovejas. Y de cómo se debería sodomizar a quienes les gusta algo en específico. La peor parte es que saben que la mitad de nuestros clics vienen de ellos. Y por eso se posan en mi culo como divas. Está siendo demasiado duro. ¿Qué hay de aquel? No, espera, estaba pensando en otro periódico. Si los columnistas de tu página son unos imbéciles. No te dije. Se caga de risa. El chico de las críticas del restaurante. Ah, mierda, olvidé el nombre de ese mamón. El restaurante creo que se llamaba. Ese mismo idiota. No podría importar menos su nombre. De todas formas, su columna es la menos visitada de todas. Recibe menos visitas que los obituarios. Sin embargo, todavía insisten que sigan pasando sus viajes al resto de restaurantes exorbitantes. No tendría problema si realmente escribiera al menos sobre la mitad de los sitios que visita. ¿Cómo así? Rara vez escribe sobre los lugares a los que el periódico lo envía. He llegado a escuchar, es que también hay gente que le gusta escribir sobre sus pedos mentales. He llegado a escuchar que para comer gratis dice que es crítico de comida. Puta, no, esos son los peores, ¿para qué? Acerca de la transmisión. Y todo en orden. Tenemos un segundito. No he compartido esto, mi amor. Dame un segundo. Y aquí estamos. Listo. He llegado a escuchar que para comer gratis dice que es crítico de comida. Se ríe en la cara del pobre bastardo cada vez que lo hace.
Una vez vino aquí un tipo pidiendo tragos gratis diciendo que era un crítico de o algo así. Yo lo mando a cagar, man. Parecía un niño gordo con la cara realmente pequeña. No. Entonces era otro. Sabes, con toda esa charla que me dio otra cerveza. Este camino, ya creo que me la sé de memoria. Vamos a ver las otras dos. Eran, ya, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Había hielo? No, no había hielo, es claro. Para, toma, ahí está, papá. Ah, son las grandes cosas que hacen la vida valga la pena. Concuerdo 100%. Salud. ¿Y qué de los grandes problemas? No fui claro, niña. Sí, lo fue. Así que cuénteme. Ves a muchas celebridades en este mierdero. Bueno, habría que ver cómo son las celebridades en este mundo, ¿no? Por favor, deje de etiquetar a este lugar como si fuera un basurero. Si un lugar huele a jabón y a meado de perro, mis derechos constitucionales me permiten llamarlo mierdero. Hago lo mejor que puedo, sí, gracias. Sí, creo que no era necesario darle tanta cerveza. Pero por hasta más dinero, ya puedo pagar Netflix. ¿Quién era ese? Nadie que importa. Ya te oí. Ah, Gillian es el que está limpiando el baño. No te ofendas, chico, insulto al edificio completo, no a ti. Ya, bueno, me encanta el sarcasmo y así que estamos bien. Imagina que ese es su pequeño hoyo en el infierno más que una vez al final. Encantador. Así que me ibas a hablar de famosos. Realmente no, al menos no que sepa. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, para empezar tienes este super VIP delante tuyo y no te veo chillar como una colegiala. What the fuck, man. No me hace sentir nada especial, man. Alguien se va a llevar una vetada de este bar. Cariño. Y segundo, ¿por qué siempre estoy dispuesto a chismear sobre celebridades? Especialmente a los que cruzan la alfombra roja. A esos que la gente jura en devoción, pero que en el fondo solo quieren verlos hundidos en la desgracia. No es verdad. Es un cabrón, pero tiene razón este tipo. En muchas cosas, no en todas. Juran devoción, hundidos en la desgracia. ¿Y tú por qué crees que los chismes sobre famosos se venden como pan recién salido del horno? Es porque la gente que ama a las celebridades, pero solo desean verlas rebajándose a su nivel. Es verdad. Quieren que sufra, que los castiguen por detrás. 100% cierto. Nada, creo que los chismes son de esos placeres que todo el mundo disfruta. También es cierto, no tienen que ser famosos. Pero nadie quiere admitir que los disfruta. Estás muy equivocado. Porque tuviera razón, no cambia el hecho de que sean tremendamente populares. Buscan escapar de sus aburridas vidas viviendo las de otros. Tristemente no le veo el atractivo al asunto. Es 100% cierto, la farándula es eso prácticamente. Pero qué importa si ese actor que vi en una película al azar se puso calcetines con sandalias o si está saliendo con Dios sabe quién. Lo mismo pregunto yo, pero la gente. Aunque sea calcetines con sandalias, es prácticamente un crimen contra la decencia pública. Pero sigue siendo exagerado. Oh, por favor, como bartender, apuesto que eres una gran bata de voyerismo. A los que tu clase les encanta escuchar. Ven, los bartenders no pedimos historias, la gente se acerca y nos cuenta sus historias. Vamos a ver cómo va la transmisión. Estamos bien, estamos bien. Como los peluqueros, llega al grado de hipocresía, bien. Llega al grado de hipocresía viniendo de ti. Bueno, los peluqueros son chismosos. Los bartenders solo escuchan, no opinan, al menos que les pidan su opinión. Aún así, si fuese el caso, no hago sensacionalismo de lo que hacen los otros. Es así como esa persona que ves por TV actúa como un ser humano. Aquí la palabra clave es sensacionalizar. Me está gustando este juego. Justo el otro día vi a aquel juez del comité quejándose de lo que una chica estaba usando en la tienda. No importa lo que digan esas personas, no existen únicamente para entretener al público. Pero este problema existe porque son ellos los que cultivan constantemente la idea de que son perfectos e intocables. Me llevas cuatro chelas encima y estás soltando todas estas mamadas hasta la puta. Cabrón.
ir a lugares exóticos, vestirse de forma elegante, complacerse con todos los lujos en todo, en los que se puede imaginar. Es por todo lo que al público se le quedan grabados esos pequeños momentos en los que cometen un error y caen a su altura. Puedo decir que es mentira, pero a veces la masa solo tiene que ver al final, que al final son personas. Pero la masa es masa, man. La gente que piensa como masa, piensa mente colmena. No tienen pensamiento crítico, a eso me voy. La masa siempre va a ser masa, al menos que salga este tipo de criterio del que este men se queja. O sea, es un oxímoron, ¿no? Ese tipo que hace el papel de bueno realmente es muy agradable. Para ser justos, los artículos de farándula no ayudan mucho, escandalizan todo, cualquier estupidez, ¿verdad? Y en primer lugar se siente como si instigara un comportamiento que ni... Nunca vamos a saber cómo termina esa oración. ¿Te gustan las grandes palabras, eh? Mocosa, what the fuck. ¿Hay alguna...? ¿Hay algo para pegarle a este men? No, 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 no. ¿Puedo...? ¿Cómo guardo? Ah, ¿puedo cambiar el canal? Te compro por $1. Me compro. Tenemos el anime. ¿Qué más puedo hacer? No sé lo que se puede interactuar con esto. ¿Puedo ver mi celular? No. Nope. Aquí. Bueno. ¿Te gustan las grandes palabras, mocosa? ¿Sabes que dos pueden jugar, eh? ¿Qué? Oye, eres bartender, ¿verdad? No, Pinky, soy una rata tratando de conquistar el mundo. Bien tirado, cabrón. El sarcasmo desperdicia mi tiempo, mi dinero y tu energía. Abstente de usarlo, men. El sarcasmo es la herramienta contra los que tienen cerebro débil. Es atacar sin saber que estás, sin que ellos sepan que les estás atacando, y así que no te metas con el sarcasmo. No es lo mismo, la cosa es que un bartender como tú ha de haber escuchado unas historias bien jugosas. Ahora quieres saber mi vida, cabrón. Y a eso se llama cambiar de tema radicalmente. Tal vez, ¿por qué? ¿No te gustaría una columna para ti? Apuesto a que se venderán bastante bien. A mí me importa el dinero y así que... Sería como un sacerdote que publicó historias de confesiones y que luego fue excomulgado y lapidado. Los clientes me cuentan todas esas cosas porque saben que solo soy una simple bartender. Una especie de desconocida íntima. Podría ser una escritora fantasma. La mitad de nuestro equipo opera así. ¿De verdad? En serio, no creas que Landon Smith es la única persona, ¿no? ¿Quién lo diría? Está bien. Pero llegar al punto en que la gente de las historias sabrá que son ellas y me culparán. No solo sería malo para el negocio, también para mí. Me gusta mucho oír a los clientes hablar de sus vidas. Ay, ah, también los lastimaría a ellos, supongo. Claro. Bueno, si alguna vez te jubilas, estará la oferta aguardándote. Sí, como si fueras a recordar dentro de 2 semanas, man. Seguro. ¿Quiere otro trago, señor Donovan? Señor Donovan, señor Donovan. ¿Dije algo malo? En absoluto, eso es lo que me gusta cómo suena. Es un ególatra de mierda este men. Señor, señor Donovan. Pero me cae bien. A ver, cabrón, me cae bien. ¿Es tan especial? En el trabajo todos me llaman señor Dawson o jefe. Jefe es solo mi cargo, y es tan impersonal y frío. Oh, ¿lo es? Señor Dawson fueron mi padre y mi abuelo. También es muy general, pero señor Donovan está mucho mejor. Está refiriendo a mí, al hombre frente a ellos, no a mi familia ni a mi puesto como jefe, a mí. Ah, cae bien al final este negro. Quiere que sus empleados lo traten más personalmente, señor Donovan. Oh, Cristo, no, pero quiero que me teman a mí. Porque sea su jefe o por el nombre que aparece en sus cheques, sino más bien porque infundo un temor mortal en ellos.
A partir de mañana haré que todos me llamen así. O si estás preguntando algo que era, si quieres trago, men. ¿Quieres otro? La tercera vez de la suerte, dame una cerveza. Le damos una, le damos dos. Vamos a darle una. Creo que está muy ebrio este man. ¿Y me pagarán igual? A ver. Aquí falta uno. Dos. Aquí dos. Uno, dos, tres, cuatro. Mezclar. Parar. A ver. Una cerveza. Sí, supongo que es suficiente por ahora. Me alegra escucharlo. Oye, chica, este bar tiene inversionistas. ¿Qué? No lo había llamado Jerry Fernando Mierdero, es verdad. Creo que afecta la cantidad de tragos que le des al menos. Había un tipo llamado Sven que quería darnos dinero si estapábamos su cara por el local. Pero aparte de él, nadie. Esos bares son como cualquier cadena de comida rápida, por lo que no hay inversionistas locales. ¿Por qué? Solo quería que supieras cuán afortunados son ustedes, bastardos. Ellos te chupan más fuerte que la boca que mi hijo de puta. Esos malditos se creen muy importantes solo porque ponen su dinero en el negocio. Bueno, es que por eso. Quiero decir, más dinero das para que puedas ganar más. Déjame hacer lo mío y te daré tu parte. Pero no se meten en todo y comienza a cambiar hasta la más pequeña ridiculez. ¿De qué sirve el jefe si aún tienes que lamarle el culo a otros? Ser jefe. No es que también. No que también debe responder ante sindicatos, el gobierno y todas las organizaciones, puta. Creía que era un mundo futurista, pero no está muy alejado al nuestro, la verdad. Sí, pero es puro papeleo, solo hago que alguien se encargue. Haz la buena ser jefe. Los perdedores exigen reuniones. Parte hablando de todo lo que no les gusta, aquello que encuentran ofensivo. Siempre hay un tipo o una chica que pide cosas como: oye, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Qué es ser otro periódico? Lo mismo que ser otro periódico. Perdón, perdón, perdón. Recientemente me dijeron que necesitaba más clics, más clics. Es globalización, papá. Aseguro de que todo siga en boga mientras mantenga la calidad, pero nunca es suficiente para ellos. Bueno, sabes que si quieren más clics, les daré más clics. Les mostraré todo lo que pasa con corazón, hace farándula, pues. Muchas sus ideas. No saben quién carajo es Donovan D. Alias señor Donovan, desde el día de hoy. ¿Debería preocuparme? Nah. ¿Me ha pagado? Me ha pagado. Está 900, 250. Sí, te pagan más cuando haces más trago. Vale la pena hacer dos tragos 100%. Me estoy adelantando. Me pregunto qué pasó con Sven. Nunca volvimos a saber de él. ¿Quién es Sven? Al tipo de la cara. A ver qué pasó con este men. ¿Qué mierda pasó en el baño? Qué huevada. Vamos a ver cómo anda el stream. ¿Cuánto vamos? Vamos, creo que media hora. Media horita. ¿Qué mierda pasó en el baño? Este tipo de estatua existe que tengas pulgares. ¡Wow! Qué perro más astuto te digo. Cualquiera creía que sus pequeñas patitas son un impedimento. O sea, los perros son conscientes o algo. El respiradero. Qué asco. Despertarás a la bella durmiente. No olvidaré esto. Ya. Otro cliente. A ver qué nos toca. Bienvenido al Valhalla. ¿Qué puedo? Un golpe al hígado, pero grande y rápido.
Yo te lo doy, papá. Bien. Ah, golpe día de Santiago. Qué buen nombre. Muy, muy buen nombre. 5 bros on extra. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darle, Camotrina. Vamos a darle 2. Le damos 2. ¿Sí, no? 2. 1, 2, 3, 4, 5. Y pam, mezclar. Ah, había que reposar. Está mal, tira. Uno, dos. Uno, dos. Reposar. Mezclar. Parar. Ahí está. Qué buen nombre, golpe al hígado. Esta casa de crack es un bar. Agujero infernal, mierdero, casa de crack. Sí, pobre bar, Dios mío. Huele a meado de perro y jabón. ¿Cómo diablo esperas que alguien se sienta cómodo aquí? Bueno, eso tiene una explicación. Me sorprende que haya elegido venir. Y es muy acertado, además. Tiene un olfato muy, muy afinado este men. Me sorprende que haya elegido venir a nuestro humilde casa de crack, señor. Viva el sarcasmo. ¿Qué mierda te importa? El registro de pagos dice. Perdón la pregunta entonces, señor. Ingram McDougal. Ingram, qué feo nombre. Lamentamos el olor, pero estamos trabajando por eliminarlo. Hubo un incidente durante el fin de semana. Pero es martes. Por favor, déjeme saber qué puedo hacer para que su experiencia sea más placentera a pesar del olor. Si te pago, ¿vendrías conmigo al motel por un par de horas? Creo que vamos a dar un golpe al hígado, pero real este, man. ¿No? ¿Y por eso me sirves para rellenar el vaso? ¿Qué línea clientela la de esta noche? Viva el sarcasmo, parte 2. En ese caso, ¿puedo preguntar qué lo trajo a nuestro bar? Alguien me recomendó este lugar y no tengo ni idea de qué debe. Bueno, estoy yo, papá. Me dijo que la clientela regular, estoy comenzando a dudar de sus gustos. Una regular, ¿puedo preguntar quién es? No. Admitiré una cosa. Quien dirige la música al menos tiene un gusto decente. Jill, ¿dónde dejaste? Es la jefa, ¿no? ¿Dónde dejaste el detergente? Ay, a Jill se le acabó. A Jill se le acabó. Debajo del fregadero, donde siempre. Vale. Oh, un cliente. Buenas noches, señor. Espero que disfrutes esta día en Bajala. Le vale verga a la jefa. Entonces, ¿algún otro comentario que quiera proporcionar este establecimiento para que podamos mejorar su experiencia? No, nada. Eso es. Un interesante cambio de actitud. No puedo culminar este lugar sabiendo que ella está aquí. ¿Conoce a mi jefa? No la conozco, pero sé quién es. Dana Zane. O Dana Zane. El cometa rojo. Buen apodo. La mujer por sí misma se encargó de unos cabrones en el centro comercial. Los noqueó uno por uno. Oye, la jefa es cabrona nomás. Eso es, un logro y un título que nunca le había escuchado antes. Sé que la jefa hizo bastante cosas antes de abrir este bar, pero eso suena. ¿Sabías por casualidad cómo obtuvo su brazo mecánico? ¡Wow! Escuché un par de historias, pero suenan demasiado fantásticas para ser verdad. Es un interesante cambio de modales. Vi a esa mujer sacar a esos hijos de perra amarrados con las manos desnudas. Una vez presencias algo como eso, es difícil no mantener la boca cerrada frente a ella. Interesante. Puedo relajarte, sin embargo, le he visto tratar personalmente con clientes una, dos o tres veces. Uno involucró un armamento de clase 5, otro era un artista de la seducción. Era un borracho que se agarraba a las minas, seguramente. A las minas borrachas. Y el último involucraba una alpaca. La jefa es buena onda. Creía que era una hija de puta. ¿Una alpaca? No era realmente una alpaca, pero hay una mujer que posee una empresa de textiles. Se emborrachó mucho y comenzó a gritar que era una alpaca. Escupió por todas partes. Mi jefa tuvo que mostrarle la salida. Ah, buena onda. Prefiero no recordar esa noche, así que dejémoslo así.
¿Puedo servirte algo más? Dame un pile driver, por favor. Otro buen nombre para trago, por favor. Oye, súper cambio su. Súper brusco su cambio. Ya viene. A ver, tres Bronson. ¿Da para hacer dos? Sí, hagamos de dos. Oh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, cabalito. Y mezclar. Pim, pam. Toma. Cuando tengo 1590, no sé si es un millonario. Disculpa, señorita, has fingido un orgasmo. Lo siento, creo que escuché mal. Te pregunté si alguna vez fingiste un orgasmo. No responderé a esa pregunta. Probablemente sí. Pues eso es un sí. Está a pesar de lo bueno que puede ser una mentira. Quiero decir, hasta la gente más sincera miente de vez en cuando, es cierto. Los clientes parecen súper emputantes al principio, pero luego caen bien. Las mentiras pueden darte tiempo. Las mentiras pueden hacerte feliz. Un día llegará la realidad y te chocará de frente, pero hasta ese momento te dará un sentido, una razón. O sea, como está el stream. Yo digo que las mentiras son como porno escondido. Es verdad. Ya estamos en orden. Es verdad. Sabes que existen, pero no sabes admitir su existencia. Eso significa que realmente has fingido orgasmos, porque parece que tienes mucha experiencia. Men, si sabes que es verdad, ¿para qué preguntas? Aún así, esa es una idea bastante aleatoria para que nazca de la nada. ¿Será que me estás mintiendo sobre algo? Pues no, solo pensaba que la gente que le hace comentarios amables a esta casa de crack ya se ha vuelto emputante de nuevo. Por supuesto que sí. Oye, voy a necesitar otro trago. Excelente. ¿No estarás bebiendo un poco rápido? Ese es mi problema, no tuyo. Más dinero. Dame un Fringe Weaver. De acuerdo. Dieciocho, veinte, da para hacer dos. Uno, dos. Ah, no, mentira, no va, no da para hacer dos. Uno. Sí, da para hacer dos. Cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9. Vamos a emborrachar este men por mal educado. Hay que reposar. 1, 2. Reposamos, mezclamos. Ahí está. Intenta no beberlo demasiado rápido. Apostamos a que se va a rayar. Eso no dep eso depende de mí. Oye, señorita, ¿alguna vez te has sentido vacía? Creo que todos, querido. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Hambrienta? Vive el sarcasmo, parte 3. No hable cuando sientes que falta una parte de ti. No puedo decir que realmente lo haya sentido. Siento que hay una parte de mí a la que le falta algo. Buena idea darle más trago. Una necesidad de conseguir o hacer algo que no logro satisfacer. ¿Has probado con un pasatiempo? Quizás no resuelva nada, pero te tendrá ocupado el tiempo suficiente para no pensar tanto. ¿Alguna sugerencia? Bueno, coleccionar, leer, salto, bungee, deportes de combate, aeróbicos. Suena mucho más barato que la alternativa. ¿Y cuál es? Te apuesto que decir sexo. Putas y alcohol. Intenté el turismo sexual, era como una maldita ruleta rusa, etc. Así que me fui a la mitad. Alguna vez gasté mi bono de Navidad contratando a tres mujeres para una orgía.
El porno es más divertido y barato. También contraté a una chica para que actúe como mi hija por un día durante 3 años seguidos hasta ahora. What the fuck? Creo que vas a cambiar el canal. Ahí está. Nada parece funcionar. Esto. ¿Has intentado recoger a un cachorro sin hogar? Buen punto. No puede. Hijo de puta. No, no debería. Me estás dejando poco margen para las ideas. No puedo pensar en nada que te ayude. No esperaba que me ayudes o me creyeras, ¿eh? Puede que todo lo que saliese de mi boca fuese mentira. Men, te creo. Por cómo lo dices, te creo. La gente miente, señorita. No importa, ya me voy. Este olor me está matando. Por favor, vuelve de nuevo. ¿No quieres otro trago más? No cuentes con ello. Ven por mí. Fiu. Jefa, tomaré mi descanso. Muy bien. ¿Podemos guardar? Tenemos dos guardadas por si acaso. Y ya. Vamos a ver cómo va el stream. Debe un segundito. Estamos en orden. Compartida es perfecto. Al menos no me quedé encerrado esta vez. Elige la siguiente canción. Puedo cambiar de. A ver, vamos a poner, vamos a cambiar un poquito. No sé qué estoy haciendo. Ah, puedes eliminar haciendo clic derecho intercambiando. Ya no. Ya esperemos que nada de esto toque copyright. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le importaría quitarse el casco? Lo siento. No es un robot. Está cómodo que me olvida, que me olvido que lo llevo puesto. Parece de Metroid, ¿no? Está mejor así. Sí, gracias. Puta, al fin una mina. Creo que son más buena onda. Maestro especialista CP. Hasta allí de la división 765 de los Bakira Corps a su servicio. Sei. Espera, es demasiado largo. Solo llame Sei. ¿Qué puedo hacer por ti, Sei? Deja ver, tengo ganas de un trago dulce. Oh, pero no dulce como agradable. Aunque un trago frío sería agradable también. Pero no agradable como simpático. Al menos aún grandioso. Ya frío y dulce. Frío, dulce y pequeño. Ya. Sabor. Dulces. Creo que tenemos que anotarnos. Disculpe, pero así es como juego. A ver. Sugar. Sparkle. Blue Fairy. Moon. Brantini. Y Piano Woman.
Ahora vamos a... No hay algo que te diga que es... A ver, sabor es dulce. ¿Cómo sabemos que es pequeño? Femeninos. Sugar, Sparkle, Blue. Estos tres. Ya. Dulce. ¿Y cómo sabemos que es frío? Promocionales. Embotellados. No hay una manera de... Ya, pues. Dulce, ligero y frutal, tan familiar como una... Ya. Amargo, familiar. Para. Oh, ¿cómo salió? Dulce femenino suave. Hay algo que te diga que es frío. Ah, de, tiene que tener las rocas. Este tiene rocas, no. Este tiene rocas. No. No. Este sí. Y el Moonblast es una buena opción. Ya, el Moonblast. Hay algo que te diga que es ligera, a ver, dulce, frío, pequeño. A ver. Agitar todo. Parar. No. What the fuck. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un Power Delta. Un Flanergite. Y dos de estos. A las rocas. Agitar. Parar. ¿Por qué? A ver. Tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, rocas, mezclar, parar. A ver, ¿por qué no se puede? En las rocas. Estaba bien. Y agitar todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 1, 2. En las rocas. Mezclar. Parar. Creo que no tenemos que hacer esto. Se tiene que ser frío, ha dicho.
Es lo único que está frío. Sí, ahora sí, qué cañón de hadrones que puedes ver en la luna por una semana cada mes. Men, tiene que ser este Moonblast. Pretty Woman, pero muchos se quedaron diciendo que debería Piano Woman. Ah. Manoseo. ¿Cómo es Fedora ahora? Ya, a ver. Tenemos que lograr hacer este Moonblast porque no se puede. A ver, tirar. ¿Tenemos que reposar? No. Rocas. Mezclar. Parar. ¿Por qué? Ah, ya tengo que checar trago por trago. Ah, es que eso es picante. Burbujeante. No hay más. Si quiero algo frío, tiene que ser a las rocas. Y lo único de las rocas que hay es Moonblast. A ver, puta, hay alguien viendo esto para ver si nos. Si han visto algo que no he visto. A ver. Tirar. Y si lo hago no a las rocas. O hago dos. Dos, tres. 4, 5, 6, Adelheid, un Power Delta, un Flanergite y dos Carmotrina. Men, por favor, los clor, por favor. Arr. ¿Hay algo que diga frío? A ver si hacemos este. Y no le damos Carmotrina, a ver. Reposar. Mezclar. Parar. Pero esto no es pequeño. Y si hacemos otro, ¿lo podemos hacer? A ver. Si hacemos el Sugar. Ahora vamos al Sugar. Para ver si se puede hacer. Cagamos. Si no se puede hacer, es ese que hemos visto. Sí, se puede hacer. Dulce, ligero y frutal. Ya. Toma. Ah, ya. Vamos a creer, no. No me importa. Sí. Sabía que quería con hielo. Este, vamos a poner este aquí de este. Ponemos este, ponemos este y ponemos este. Listo.
Bla. Sí. Ya. Ya tenemos que hacer lo que hemos dicho. Dulces. Tiene que ser este Moonblast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 2. Ah, ya está. Había que mezclar más. White Knights. De hecho, solo recuerdo haber tenido uno. Dijiste que eras de los Valkyrie Corps. Valkyrie Corps. ¿Son ustedes los que se enfrentan a los disturbios y cosas así? ¿Disturbios? Oh, no. Esta que se va a enfrentar a disturbios, man. Estás pensando en los Blitzkrieg Corps. Qué buen nombre. Los que conocen a Ramones se van a sentir identificados. Los con grandes trajes chapados. Sí, esos. No, somos gente diferente. Quiero decir, obviamente somos personas diferentes, pero no lidiamos con disturbios ni nada. Digamos que nos toca encargarnos de sus secuelas. ¿Cómo es eso? Rescatarse a Nigris Goddard. Somos los ángeles que cuidan a aquellos que sufren por culpa de los ataques de los enemigos. Muy modesta la mina. Vamos a ponerle algo más. Vamos a ponerle anime. Oh. Ahí está el anime. Somos la luz de la esperanza, los tipos más oscuros, los que ayudan a las víctimas del crimen. Nosotros vigilamos, nosotros protegemos. ¿Qué era eso? Perdón, es una especie de promesa de lealtad. Lo recitamos todas las mañanas. Simplemente dice que nuestros deberes son rescatar civiles, aplicarles los primeros auxilios y protegerlos de cosas. ¿De qué tipo? Ladrones, violadores, accidentes de autos y todo lo que puede suceder con nuestra guardia. Necesitamos más de eso acá, ¿no? ¿Mencionas a sanar? ¿Eres doctora? Nee, conozco a varios doctores, pero no lo soy. Más bien paramédico. Trato a las personas para que lleguen a salvo a un hospital. También a veces hago de bombera, ya que a veces rescato personas de ciertos lugares. Vaya, que sí es un trabajo difícil. Sí. He leído su nombre como si fuera. Sí. Más o menos, pero por otro lado es muy gratificante. Quiero decir que no he conocido a nadie que no se alegre de verme ligar. Impactantes. Sí, una vez cuando salvaba a algunas personas de la cima de un edificio a punto de colapsar, miré hacia abajo y quedé asombrada por lo bella que era la ciudad. Un verdadero cielo estrellado en la tierra. Oh, otra vez mientras. Un segundito. Eso otra vez mientras limpiábamos el desastre que dejó un accidente. Con las luces y los trozos de vidrio dispersos eran casi como un sueño. No, no me refería a eso. Cosas impactantes. No, pero esas cosas son y son. Y son impactantes, ¿verdad? Ya, pero olvídalo. Espera, te maldetení y en realidad dijiste casos. Bueno, seguro. He experimentado los casos más intensos, tortuosos y frustrantes con gran. Tranquila, no escuchaste más. Mal, es que esperaba una respuesta diferente. ¿Qué tipo de respuesta? No, no te preocupes. ¿Terminaste tu trago? ¿Puedo servirte otro? Quiero algo con clase, un trago elegante, men. Elegante. Pequeño. Lata. Elegante, simple. Ese manoseo parece ser el indicado. Este no. Creo que el indicado es el primero. A ver. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ponemos hielo. Mezclamos. Parar. No sé. A ver.
Antes de cagarla, vamos a ver de nuevo. Dulce, elegante, feliz. ¿Cuánto costaba? Creo que tal vez esa es la diferencia. Cerveza, Bean, Jane, Fruit. Quemante, no quería quemante. Creo que estés, ya de una vez. Sí, sin duda Estela, pues, buenísimo. ¿Quién? Mejor amiga, claro que tengo otros, pero es la más antigua. Un segundito. Claro, tengo otros, pero es la más antigua. Le encanta este tipo de tragos, así que quería ver qué tienen de especial. ¿Y qué piensas? Esperaba algo más fuerte, me gusta. Dime, señorita bartender, ¿cuál es tu nombre? Jill. Te dije el mío, ahora quiero saber el tuyo. Oh, seguro, llámame Jill. Jill, Jill. Jill es la abreviatura de Jillian. No es otro. Jillian, Julian. No, no, no me llames Julian, por favor. Perdón por eso. No, por favor, discúlpame. No quería que te ofendas. Esto, pero ¿por qué no te gusta que te llamen por tu nombre? Bueno, creo que nadie, ¿no? Es una razón estúpida, no te preocupes por eso. Oh, está bien, sin embargo, todavía me siento mal. No hay problema, en serio. Es que parece una chica buena, Jill, y no me gusta enojar a las personas buenas. Si ayuda de algo, realmente me gusta ese lugar. Es la primera. Eso, de hecho, sí es la primera cosa agradable que me dicen el día de hoy. Gracias. ¿Qué te gusta el local? El olor a orina. What the fuck? Ah, ya, su mamá era veterinaria. Me hace sentir cómoda y nostálgica. ¿Quieres volverte una White Knight en lugar de una veterinaria o cualquier otra cosa? Bueno, nunca fui buena estudiante. Así que la carrera de medicina estaba fuera de la discusión. Aparte de eso, la razón principal fue que por algo que me sucedió cuando era niña. White Knight atacó a mi amiga y venía hacia mí. Es como el mandaloriano prácticamente. No recuerdo lo que sucedió después, me desperté en un hospital con mi amiga cuidándome. O sea, no es que fuese un momento profético ni nada de eso, pero desde entonces sentí que esta era mi vocación. Quería ayudar a las personas de la misma manera que me ayudaron. Vaya, sin embargo, es curioso, cualquiera creería que ser atacado por un White Knight te llevaría por el camino contrario. Sí, pero otro me salvó. Yo me iba juzgando de manera individual. Bueno, no llevándolo al extremo, pero me entiendes. Sí, intento hacer lo mismo. Serían buenas amigas. ¿Y por qué tomaste los Black Eerie Curves, concretamente? Porque quiero rescatar a gente de situaciones extremas siempre que me fuera posible. Las patrullas diarias y todo eso me dejaban totalmente agotada. También es que es el que menos papeleo necesita. Ahora que lo pienso, hay diferentes tipos de White Knight. Creo que White Knight es un término demasiado amplio. No hay una clase específica, hay muchos tipos diferentes, son como los Stormtroopers, pero buena onda y más eficientes. Rescate, asalto, va. Incluso un escuadrón lleno de burócratas. Son los Stormtroopers. De verdad, sí, los asignan a empresas para que se encarguen de contabilidad y ese tipo de cosas. La gente los solicita porque aceleran los procesos, pero algunos se asignan cuando se sospecha que una empresa tiene tratos extraños y de bajo perfil. Un segundito. Interesante. Había un escuadrón dedicado a combatir el acoso escolar. Ha sido un buen trabajo, pero la moda de las campañas contra la intimidación terminó y perdieron los fondos. Creo que algunos miembros aún trabajan en casos de intimidación de manera extraoficial. Eso es bueno, creo. ¿Te sirve algo más? No debería.
No me puedo permitir tantos tragos y además realmente no. Sí, te comprendo. Ah, ¿sabes qué? Tomaré algo más. Recuerdo que hay un trago llamado Martini. Brantini. No, estoy bastante seguro que es Martini. Yo también. Es Brantini, créeme, te sirvo uno. ¿Hay Martini? No. Nope. Ha tomado bastante para estar en servicio, ¿no? 5, 6. Reposamos, mezclamos, paramos. Aquí está tu martini. Tenía razón, gracias. ¿Sabes qué? Creo que traeré a una amiga a este bar en un par de días. ¿En verdad? ¿Por qué? Me gusta la sensación de este lugar y quiero compartirlo con ella. Aunque puede ser un poco difícil, está más interesada en lugares con más clase. No se salvó, no se salvó esta de joder el lugar sin querer. No es que este lugar no sea agradable, pero no te preocupes, sé qué clase de lugar es donde trabajo. Ya veo. Pero no tendría que ser tan malo, solo necesita. What the fuck. ¿Qué fue eso? Eso es como explosión. Tú quería ver, ya te pagué, ¿verdad? Andas tu trabajo, querida. Lo tendré. Ella olvidó su casco. Bueno, si regresa estará aquí para ella. Veré qué carajos fue esa explosión. Cuídate. Te apuesto que ha sido este Jill queriendo limpiar algo con algún químico. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, es la mina que ha traído. Hecha mierda. Buenas noches, bienvenida al Valhalla. Quizás no fue la mejor lección de palabras. A esta no le va a ser un. A esta no le estrago, ¿no? Estoy muerta. Entonces las divagaciones del tío Ingus sobre el Buriliagas, un bar de mala muerte en el centro de la ciudad, eran ciertas. Tal y como dije. El más allá. No estoy muerta. Hasta donde sé, no, pero si me entero de dónde vive tu tío. Aunque para ser justa con él, ni idea de cómo es el tema de la vida y el más allá, pero está respirando, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde más estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me trajo? ¿Qué estás planeando hacer conmigo? ¿Eres traficante, asaltante, violadora, carterista? ¿Eres carterista? ¿Lo eres? ¿Por qué no dices nada? Espero que tomes un respiro, de lo contrario, solo. Violadora, eres una violadora, violadora, siempre lo son. Quiero rasgar mi ropa, dejarme inconsciente, poseerme de forma horrible. Matar, 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 matar. ¿Me interrumpirás? Bueno, esto no va a ninguna parte. Vamos a ver si puedo darle un trago para calmarla o para refrescarle la cara. Algo que lo calme. Algo fuerte. Puede ser algo amargo. Vamos a darle algo amargo. Amargo masculino quemante, amargo femenino suave, dulce femenino feliz, dulce femenino feliz. Amargo masculino quemante. Nope, esto. Piano es piano men, pero es masculino. A ver, dulce femenino feliz. Amargo elegante quemante, ningún termómetro. No. Ay, no sé qué darle, man. Insípido. Es como ver a Coletilico. Vamos a darle a esta mierda. Uno de height y nueve. Este carmotrín es como el valor alcohólico, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Reposamos, mezclamos, paramos, toma esto. ¿Qué es esto? Un trago. Estás en un bar, lejos de bares y de tragos. ¿Un bar? Supuse que quitabas algo para los nervios, no te preocupes, la casa invita. Dios, ni siquiera lo pensaría. ¿Te das cuenta que tartamudear te hace ver sospechosa? Si le pusiste drogas a tu trago, es verdad. Y el mejor de los casos me despedirían si mi beneficio sería para la cárcel, ¿verdad? Yo no tomaré ni cagando lo que me dé esta mina. O sea, de su posición, ¿no? Una flojera repetir todo lo que está diciendo. Hagamos algo. Si sales de aquí y vas tres negocios a la izquierda, encontrarás un mini mercado. Venden pruebas de drogas para tragos. Dile al cajero que dan aceite en vivo. Dos autos voladores estrellaron y explotaron. Ahí está. Por eso fue tan ruidoso. ¿Algún herido? Vi uno hoy en la calle, pero no tengo idea de qué pasó con los conductores. Ya veo. ¿Cómo así determiné todo por aquí? ¿Revisaste la casilla de papel higiénico? ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Volví, sin embargo, al principio trató de darme unas vendas. ¿Tuviste que pagar? No. Nope. Entonces no hay problema. Pruébalo en el trago. Aparece negativo. Ahí está. Pero podría estar confabulada con el empleado de la tienda. No se abrió hasta tu nombre. Buen punto, pero primero, no es mi nombre. Ah, tipo es inteligente. Es el de mi jefa. Segundo, somos más o menos una parte de la cadena, como el Kentucky de los bares. Y por último, no estoy obligado a beber. No estás obligado a bebértelo. Te lo ofrecí como señal de paz. Buen punto. Quiero decir, tiene razón. Es de hecho sospechoso de mi parte, lo siento. Puedes tirar el trago, atravesar esa puerta y olvidar el resto. Y se termina todo. Estarás en paz y nada valioso se perdería. ¿Estás insinuando que algo no tendrá valor porque lo ignore? ¿Porque mi presencia es tan poco importante que si no hago nada no me volveré ninguna diferencia? ¿Eh? ¿Y qué del trago? ¿Dejarás que el fruto de tu esfuerzo se desperdicie tan fácilmente? ¿No yo? Bueno, te haré saber que no soy poco importante y que tu trabajo sí importa. Buena onda. Creo que no creo que debas de ver tan rápido. Entonces, ¿cómo estaba? Estaba bien, pero no es mi tipo de trago. ¿Te encuentras mejor? Sí, siento sincera, te debo una disculpa. Perdón por todo lo que dije. Ah, fusión. Descuida, yo tus zapatos hubiera reaccionado de la misma manera. Y perdóname por mi último comentario. Fue un tanto insensible. Ni tanto, a lo que me ha tocado hoy día. Estaré por aquí un rato, necesito ordenar mis ideas. ¿Puedes decir cómo llegué a este bar? Mi jefa te encontró inconsciente y te trajo para que estuvieras segura. Y dormiste hasta que ocurrió el choque de afuera. Ah, ya veo. Y es el mejor que despertar en la calle sin ropa, sin vida y sin órganos. Buen punto. ¿Cómo perdiste la conciencia? ¿Estabas casada, enferma? Digamos que estaba enferma, pero prefiero no hablar de eso. Como gustes. Te diré algo, tendrás tragos gratis por esta noche. Que vale la pena desmayarse en la calle de vez en cuando. ¿Y eso por qué? Considera una disculpa en nombre de todos los que te causaron problemas. Segundito. Además, tengo la sensación de que necesitas más que un trago ahora. Sí, estás en lo cierto. De acuerdo, te tomo la palabra. Ponme en la barra un piano, man. ¿Estoy ganando dinero por esto? ¿Lo soportarías? Sí, me traeré el último porque quiero disfrutar este. Ya, un piano, man. Oh. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, creo que sería un buen bartender. Porque el 90% del trabajo es escuchar estas huevadas. Rocas. Mezclar. Parar.
Aquí está. Sí, exactamente esta. Puedes costarte algo, ¿sí? No he dado dinero. Qué huevada. Mi padre solía beberlo hasta que un pianista real intentó matarlo. ¿Qué hizo tu padre? Quiero decir, para provocar al pianista hasta tal punto. Un cacho. Ahora que me acabo de dar cuenta, por alguna razón, oh, dame un segundo. Quiero ver si puedo capturar la ventana directamente, porque me acabo de dar cuenta que no está capturando todo. Hasta lo ponemos aquí atrás. Y se supone que... Ardemos un segundito. Nope, no está capturando. Dame un segundo. Disculpen el sonido. Nope. Ya sé qué es. Eso explica todo. Lo siento. Ahora sí estamos. ¿Por qué ahora sí me he dado cuenta de esto? Ya, volvamos al juego. ¿Qué te hizo tu padre, quiero decir? Un segundo. Déjame probar que estamos bien. Ahora sí. Para provocar al pianista a tal punto. Lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba tomándose unas copas en el bar cuando de repente el pianista saltó del escenario y comenzó a golpearlo. Dice que no llevaba sus medicamentos y que mi padre se parecía al crítico que humilló. Todavía tengo mi postura de que él se exaltó demasiado. Él ya está eso. Ya veo. Sabes, el piano man tiene una historia interesante. Esa historia la quiero escuchar. Originalmente fue creado por un barman en honor a un amigo pianista que acaba de morir, que siempre pedía ese trago, seguramente. Aparentemente mezcla todos los sabores que a él más le gustaban, que más le gustaban a su amigo. Oh, qué lindo. Así se siente ir por un trago al final de un duro día de trabajo. No sé si me agrada la idea de caer en esa costumbre. ¿Dónde trabaja, señorita? Llámame Kim. Aunque no sé si puedo decir el trabajo. Sigo mi práctica laboral. ¿Una pasante? ¿En dónde? ¿Has escuchado de un diario llamado The Argument Eye? ¿Cómo que sí lo he escuchado? Estoy suscrito y estoy trabajando para pagar esa suscripción, querida. Sabía que olía su horrible colonia. Ese bastardo, su jefe es el Donovan. Ese bastardo deja su hedor donde quiera que vaya. Su jefe es el Donovan, estoy segurísimo. Entonces, ¿me crees? Claro, así se llama Kim. ¿No tienes idea de cuánto odio al chauvinista Castramaduros? Duras palabras. La peor parte es que lo admiro en la forma en que hace las cosas. Creo que sí es el Donovan. Es enérgico que logra que todos hagan lo que quieran antes de que se den cuenta de lo que pasa. Hasta consiguió que un repartidor de pizzas trabaje en el mantenimiento del servidor. Su jefe es el Donovan, ¿no?
Es lo que creo. Es algo admirable, pero al mismo tiempo odio sus agallas. Uf. Saber que tengo que trabajar para él. Ay. ¿Y por qué lo haces entonces? Preguntar algo que no debía. No, no te preocupes, pero prefiero no hablar de eso. Pues es justo. Bartender, ¿cuál era tu nombre? Jill. ¿Es duro ser bartender, Jill? No. Es igual que estar tras la cocina. Sigues con la marcha mientras tratas de preparar algo de calidad. Todo mientras respondes a los caprichos de cada orden de la clientela. Creo que la parte más difícil es encargarse de los desechos químicos que dejan algunos atrás. Los vómitos. ¿Por qué? En un momento pensé en ser bartender. Pero tenía miedo que me hicieran ir a la ligera de ropa. Ligera de ropa y bailar o algo así. Bueno, depende de dónde empieces a trabajar. Supongo que tuve suerte en Valhalla, en su primer trabajo. No terminará siendo una pésima disco supervisada por un DJ con afro. Mi jefa solo quería un lugar cómodo, creo. Tu jefa suena interesante, sí que lo es. Trataba de ponerme en un lugar seguro y todo eso. Así es. Está genial y pacífica, pero vieras cómo se entusiasma por las cosas. Pacífica, no sé. Claro, ha estado un poco tensa los últimos días, pero aún así, cuando estás con ella, todo se siente bajo control. Y tiene un brazo mecánico, ni idea de cómo lo consiguió, pero... Lo siento, me dejé llevar. Fue divertido verte romper el personaje del bartender sabio en el que estás metida. ¿Hago eso? ¿No? Sería bueno conocer a tu jefa algún día y agradecerla. Debería llamarla, estaría feliz de saber que estás bien. Oh no, no quiero molestarla con eso. Y además, se está haciendo tarde y no quiero abusar de tu generosidad. Puedes pedirme otro, aunque no sé cuánto alcohol puedes manejar. Creo que puedo aguantar otro trago. Un brandini, por favor. Enseguida. Reposamos, mezclamos. Ya está. Sí, parece uno de verdad. Salud. ¿Estás todo bien? Sí, solo estoy un poco mareada. Y por eso te aclaras la garganta. Ah, me ayuda a enfocarme un poco. Sí, estoy mejor ahora. Jill, ¿trabajas con otras mujeres? Trabajo para una mujer, pero mi único compañero es un hombre. ¿Por qué? Perra fortuna, hijo de puta. No, no tienes idea del cielo en el que vives. Cuando comencé mi pasantía, todas las internas eran mujeres. Algunas has intentado competir contra mujeres por un buen puesto, son despiadadas. Concuerdo. ¿Has intentado hacerte amiga de alguna de ellas? ¿Amigas? Esas zorras no buscan amistad, tienen sed de sangre. Lo siento, algo que. Otro día me dieron una tarea y la recompensa por mis esfuerzos fue pasar la tarde encerrada en el baño. Y la otra vez, cuando nuestro supervisor me elogió, digamos que aún estoy buscando mi maletín. Dios, a veces solo quiero agarrar a todas esas perras y arrojarlas a la alcantarilla. Y dejar que los hombres lagartos devoren sus tripas. Estoy tan cansada de tener que enfrentar esto. Cansada de tener que aguantarlas. Cansada, cansada. No duermas aquí, por favor. ¿Te llamo un taxi? ¿Serías tan amable? Aló, es Jill. ¿Puedes enviarnos su taxi? El cliente. Dame un segundo. Oye, Kim, necesito tu nombre completo. Kimberly Lavalette. Wow, qué nombre tan floral. Kimberly Lavalette. No, no sé cómo deletrearlo, pero ella tiene demasiado sueño para responder. Ok, bueno, muchas gracias. Estar aquí en... Un minuto. Jill, el baño está listo. Me marcho. Puta, todo lo que he hecho hoy día este mes ha sido limpiar el baño. Lleva a la señorita Lavalette con su taxi cuando salgas, por favor. Oh, despertó. Y se durmió de nuevo. Seguro, cualquier cosa por un cliente. Disculpe, señorita, ayúdeme a acompañar a su taxi. Balbuceo. Carteristas, balbuceo. Y eso es todo. ¿Hemos terminado la noche? Parece que sí. ¿Dónde está Jill? ¿Dónde está la chica de hace rato?
Jill limpió el baño y se fue porque pues, apestaba. Kim se despertó, tomó un par de tragos y se fue. Así que su nombre era Kim. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo se encontraba? Se asustó al despertar, pero logré tranquilizarle. ¿Estás preocupado por ella? ¿No lo estarías? No lo sé. Jefa, ¿sientes que llamarte jefa es demasiado impersonal? No, realmente no. No parece mujer. Parece un chango de anime X, parece de Pokémon. No es como que me digas así porque soy una extraña. Solo es costumbre. Oh. De todos modos, eres libre de irte después de que termines de lavar los vasos. Déjame transferir el pago de hoy. Tal vez le dé a Jill una pequeña paga extra por encargarse del baño. Se lo merece. Ah, ya. ¿Cuánta plata tengo? Tu suscripción a Shiny Finger se renueva automáticamente el 17 cada mes. Debes tener al menos 800 y ya los tengo para entonces. Jill estaba distraída pensando en una o lo planta. Comprarla evitará que se distraiga demasiado. Ahora puedes navegar por Danger U para. Ahora puedes visitar JT Altons. A ver. A ver. Ah, es otra revista. Creo. Oh, gracias, te lo que me hago ayer con mi. Ah, es un chat. ¿Por qué mientes de internet? ¿Tiene novio? Putos nombres largos que vienen. Oh, Dios mío, esa será la cosa que más tiene. Ya. Ah, es un blog. Ok. ¿Qué nuevas noticias en este? Es la mujer loca de heroína. Es la que hemos atendido, creo. Ah, no. Un perro, ¿por qué no? Con los mejores que puede recuperar casi la misma velocidad que los humanos. Pues entonces, ¿por qué es imposible ahora? Ya, nada más, ¿no? Ya voy a guardar y voy a seguir, amigos. Hemos hecho una buena prueba. Me he dado cuenta muy tarde que no ha capturado toda la pantalla, pero ahí está. ¿Por qué tiene una polera que dice Slat? Ya, guardemos. Vamos al 3. Y salir. Buen juego, me gustó harto. Y mi PC no tiene problemas para mostrarlo, y así que estamos bien. Creo que voy a seguir jugando esto. Vamos a ver los siguientes días. Y así que gracias por los que han estado acá. Y voy a ver de subir esto a YouTube. Y nos vemos, pues.